que ustedes pueden pedir que salgan fuera detrás de las puertas o algo que sí que les oímos. Mira, bien, una cosa que quiero, otra vez vuelvo a la producción del sonido, igualar y tener, sobre todo hablando de música clásica en general y el periodo clásico, ¿no? De que cuidar la calidad, conseguir una belleza de sonido. Cuando tocas los acordes, el pulgar llega a la primera cuerda con un ángulo que le da un sonido no muy bello. Así que búscame primera cuerda con el pulgar que tenga muy bonito sonido. No me toques el acorde, solo primera cuerda. Vamos a probar esto, mira. Aguanta la guitarra. ¿Ves eso? Fíjate lo que he hecho con... Al mismo tiempo, yema y la uña. Todavía no oigo la misma calidad. Se ve un poco de ruido. Ah, mejor ahora. Mejor. Ahora, ¿qué es lo que he hecho con tu brazo? He sacado la muñeca muchísimo más adelante para que tengas otro ángulo con el pulgar. Y eso es preciso cuando se toca un acorde. Si yo me quedaría también así. Eso es para otro tipo y estilo de música, ¿no? Para más popular. Yo me acuerdo cuando una vez tocando la música brasileña, tratando de improvisar, el profesor el que nos enseñaba decía, pero puedes tocar un poco más sucio, porque todo lo que nosotros tocábamos, yo quería que sea algo más, no, un poco más sucio, no, digamos. Eso es la cosa. El cantante de ópera no es lo mismo que el cantante de rock. Por eso tenemos que buscar este tipo de sonido. O sea, ¿no? Pero otro sonido, totalmente. Así que, otra vez al acorde, vamos a lo primero, al mi menor. No es al mismo. El ángulo desde aquí. Déjame tocar con tu dedo. Es una sutilez dónde y cuánto vas a entrar en la cuerda para que no haya. Ahí está. Más ligero, menos presión en la cuerda. Búscalo. No es. Cambia el ángulo del pulgar. Poco a la primera cuerda no llega. Relaja todo. Y le dejas bajarse aquí, no quiero. Entonces. ¿Lo notas? Es otro ángulo, menos peso. A las primeras se cambia. Que se mantenga este ángulo. Incluso baja la muñeca, mira esto. Ajá. No, tiene que, la uña creo que tiene que ser más larga. Le das mucha presión. Tiene que haber una ligereza aquí. Fuerza aquí, pero ligereza aquí. Ahí la tenemos. Otro ángulo, busca ángulo, tienes que buscar. Mejor. Es demasiado rígido ahí. Aquí, más ligero ahí, más flexible.
Ahora, vamos a probar otra cosa. En vez de pulgar, vamos a tocarlos con estos. Quizás vas a tener más control. No, es el ángulo de pulgar. De todas formas, vale. Seguiremos volviendo al pulgar. Es esto que se tiene que relajar más. Que tiene que tener más flexibilidad. No estoy apretando. Aquí tengo como esto. ¿Lo notas? Sí. Es muy ligero. Y si quiero más fuerte, lo empujo desde aquí. No desde aquí. Sí. Esto te dará un sonido áspero. ¿Lo notas? Uh-huh. Pero esto no. Mejor. Pero aún más ligero ahí en las pelotas. Mejor. Ah, seguimos ahora. ¿Seguimos? ¿Toca? Ah, más este acorde. Quiero oír el sí, no, alguna cosa así. Todas las notas, pero que salga un poco el sí. Pon los dedos en la cuerda. Es que cada uno de vosotros que os ha cambiado la muñeca un poco, enseguida el sonido ha sido diferente. ¿Verdad? Sí. Ah, no, no me gusta este sonido de tu pulgar, evítalo. Así. Otra vez, la misma frase. Eso es. Todo el concepto, cómo pulgar llega aquí. Tiene que llegar con otro ángulo. ¡Mejor! Estas dos notas juntos. Un, dos, tres. Toca. Dos. No, es demasiado pronto, ritmo. Un, dos, tres. No, juntos. Eso es. Pon los dedos otra vez en las cuerdas ahí. Eleva la muñeca. Toca. Eso es. En el último acorde. Eso. ¿Seguimos ahora? Juntos, no hay. Juntos. Otra vez, algo no me parece aquí que estás haciendo. Juntos, estas dos notas, no está indicado que es. Más cuerpo en el sí, más sonido, más belleza. No estás tocando las notas que ponen. Los bajos ahí. Ah, es otra versión. Uh-huh. Ok, sigue. Sigue. Tócalo como tú tocabas. No juntas. No, eso no es junto. No es junto. No me tocas nada más excepto estas dos notas. Toca estas dos. Otra vez. No están juntas. Mejor. Eleva la muñeca. Otra vez. Todavía no están. Ahí están perfectas. No están juntas. Puedes hacerlo mejor. Tócalo, no des dos veces con la derecha, solo con la izquierda. Juntas otra vez. Pero
aquí creo que el ritmo está equivocado. No la hagas doble, ¿cómo se llama? Punteada. Si estamos escuchando cocheas, tararam, papim, titam, porque todas estas son, ¿cómo se llaman? Semicocheas. ¿Vale? Esta es la misma que esta. Por lo mismo, por lo tanto, esto no puede ser. No es eso. Sorry. ¿Qué es esto? Estas no están doble puntadas. Tocamos desde aquí. Sigues. Antes de las notas rápidas, no aquí, ¿vale? Por lo tanto, tócalo aquí en la séptima. De diferentes voces, la melodía, acompañamiento bajo. Aquí tienes melodía, tócame el acompañamiento mucho más bajo. Tocado. ¿Verdad? Tócame desde aquí. Pianísimo. Más fuerte el sol ahí arriba. Sigue. Tócame esto. Juntas. Ese es el volumen que tengo. Ahora, tócame esto. Bienísimo. Juntas. Ahora. Más fuerte el primera. Mismo concepto aquí, tócame un poco aquí, quiero ver cuando empiezas la un poco mozo. Lo que pasa aquí, que me cambias el acento, en vez de oír
cae el acento en el lugar. Entonces oigo como que el ritmo es aquí. El tiempo es aquí y no es, ¿no? Como que sea, ta ti ta ta. Vamos a distinguir en cuanto a volumen. Por lo tanto, tócame solo la melodía. Ta 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 ba di da da. Pero empiézalo de nuevo. No empieza ahí. ¿Dónde empieza la melodía? Enséñame la nota con la que empieza. Enséñame la partitura. Entonces, esa es, ¿cómo se llama? Upbeat. Ta-ta. Eso es el principio. Eso es lo que quiero decir. Otra vez, tócalo. Vale, ahora tócame las notas que son acompañantes. Solo las acompañantes. Pero muchísimo más suave. Ahora vamos a pensar que eres una orquesta. ¿Con qué instrumentos se tocaría esto? ¿No sabes? ¿Con un gong? No, no, vale. ¿Con qué? Con el viento. ¿Con los vientos? ¿Cuáles? Con trompetas. ¿Con trompetas? ¿Crees? Es como más dulce. Con clarinete. Clarinete, por ejemplo. Sí, en un mezzo piano. ¿Y esto? Eso es como funciona un dúo o una orquesta. Ahora fíjate si yo me voy a poner como, tú vas a tocar lo mismo, pero yo voy a decir, no, yo también quiero que salga. Toca tú, te voy a enseñar una caricatura. Toca la melodía, otra vez. No es esta intención de la música. Ahora toca tú el acompañamiento. ¿Preparado? Y... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé, nunca lo toco separado. Claro que nunca toca separado, sí, pero ahora tenemos que pensar separado. Okay. Estamos pensando como músicos. ¿Qué tienes en acompañamiento? ¿Tienes esto y luego? ¿Luego? Ah. Fa sostenido la. Y luego mira las partituras. Tienes mi sol. Te estoy haciendo pensar de otra forma. Sí. Ese es el concepto. Lo que no quiero es que se desarrolle. Mira, esta nota es un si que se toca en esta cuerda. Esta nota se toca en esta cuerda. Vale, vamos a tocarlos. Vale, has entendido lo que es el aspecto físico de lo que está indicado aquí, cómo tocar estas notas. Pero no estás interpretando nada la música. Y yo te estoy ahora diciendo cómo interpretar la música. Que eso lo hace, está
estamos hablando de voces y otras cosas. Partitura no indica solamente dónde se tocan las cosas, físicamente, sino otras cosas. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a otra vez. Solo aprender al acompañamiento. No, el mismo. Y ahora, yo voy a tocar la melodía. Preparado y vas lento detrás de mí. Ta 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 ta. Todavía eres un pelín, entras un poco lento. Más espabiladito ahí. Preparado. Ta 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 ta. Menos intensidad. Yo también voy a tocar más delicado. Preparado y ahora toca todo esto como estamos haciendo los dos, pero lo vas a tocar tú. Quizá no al principio al mismo tempo, pero vamos a bajar ahora tempo muchísimo. Ta 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 ta. Por lo tanto, hay que tocar estas fuerte, o digamos mezzo piano, y esta es pianísimo. Sorry. No estoy oyendo la melodía ahí. No, todavía no. Toca solo melodía, un poco más fuerte, vamos a exagerar. Ahí es donde la quiero. Toca, mano derecha más hacia el... ahí, eleva la muñeca, toca ahora. No he oído mi. Otras cosas, lo mismo. Eso es, ahora entiendo lo que está pasando. Y eso es muy diferente cuando había acento en algún lugar, ¿verdad? Sí. Totalmente otra cosa. Y así muchas, muchas cosas que lo que hace falta es desarrollar el entendimiento de la partitura, el entendimiento de la música, al mismo tiempo que desarrollar la técnica. Perfecto. Si la técnica está aquí y la música está aquí, el resultado no es bueno. El resultado es este. Perfecto. El impacto. Si la música está aquí y la técnica está aquí, el impacto es este. Las dos tienen que ir. En el desarrollo se va así. Las mil pasan las cosas. ¿Ok?